Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La expresidenta boliviana Jeanine Añez asegura que será condenada por su lucha contra la dictadura. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias y vamos en vuelo con esta información. La expresidenta boliviana Jeanine Añez denunció que su condena por el golpe de Estado de 2019 ya está decidida aún antes de un juicio, debido a que la justicia del país está controlada por el gobierno socialista de Luis Arce, al que equiparó con la última dictadura militar que sufrió el país. Yo denuncio ante la comunidad internacional sus instituciones que velan por justicia, derechos humanos y las democracias debilitadas por gobiernos totalitarios, déspotas y cómplices, que seré condenada como otras mujeres del mundo que han dado su vida contra las dictaduras. Así fue como publicó en Twitter. La declaración, que se repetía desde el fin de semana, surgió 3 días antes de que un tribunal de la paz abra el primer juicio penal ordinario contra la expresidenta transitoria por violaciones constitucionales en el procedimiento que la llevó al poder tras la renuncia de Evo Morales, luego de que las Fuerzas Armadas le solicitaran que diera un paso al costado ante las denuncias de la Organización de los Estados Americanos de irregularidades en las elecciones que lo dieron como triunfador. Juicio confirmado. El fiscal de La Paz, William Alap, dijo este lunes que la primera audiencia del juicio oral está confirmada al haberse complementado las investigaciones y demás trámites luego de casi un año de detención preventiva de Añez, y quien será juzgada junto con varios excomandantes militares y policiales. Según la ley, el juicio deberá ser público, pero no está confirmado si se realizará en forma virtual o con la presencia de los acusados en el juzgado. En el primer juicio, Añez enfrentará acusaciones de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, en tanto quedaban pendientes para otros procesos las denuncias de violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad, además de delitos económicos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Eso es muy importante si quieren estar conectados de toda la información que pasa a última hora. No olvide dejar un comentario, estaremos muy al tanto de todo lo que comentan, de todos sus argumentos, un me gusta para apoyar este canal. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. De 3 días inicia el juicio oral y contradictorio en contra de Jeanine Añez. Ex jefes militares y policiales, quienes enfrentarán su audiencia por el caso Golpe de Estado 2. El juicio contra Añez y otros, quienes deberán responder por los hechos en 2019, inicia a las 9 de la mañana del jueves. Están aquí todo detallado en la acusación, la relación fáctica de los hechos. No se han resuelto todos los incidentes en la etapa preparatoria. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. Este caso denominado Golpe de Estado 2 se da a raíz de que 2 días después de la renuncia de Evo Morales, la senadora de Demócratas se proclamó primero titular de la Cámara de Senadores y luego se autoproclamó presidenta del Estado, sin existir quórum ni existencia de la bancada de los 2/3 del MAS. Asumo de inmediato la presidencia del Estado. Dentro del caso Golpe de Estado 2, 9 personas serán enjuiciadas. Jeanine Añez Chávez, ex senadora de Demócratas. Delitos, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Williams Carlos Calimán Romero, ex comandante general de las Fuerzas Armadas. Sergio Carlos Orellana Centellas, ex comandante general de las Fuerzas Armadas. Vladimir Yuri Calderón, ex comandante general de la Policía. Flavio Gustavo Arce San Martín, ex jefe de Estado Mayor. Jorge Pastor Mendieta Fezufino, ex comandante del Ejército. Jorge Gonzalo Terceros Lara, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Palmiro Gonzalo Carfuri Rada, ex comandante de la Armada. Jorge Elmer Fernández Toranzo, ex inspector general de las Fuerzas Armadas. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Todos estos de la misma manera procesados por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. En el tiempo que establece el procedimiento, nosotros hemos presentado pruebas de descargo, hemos presentado 17 documentos y 8 testigos. Vamos a mostrarles estas imágenes. Marco Pumari y Luis Fernando Camacho en el interior de Palacio quemado. Dentro de este caso Golpe de Estado 2, 2 ex jefes militares plantean como testigo al ex cívico Luis Fernando Camacho. Así también como a su papá, porque él es la persona que ha ingresado en fecha 11 de noviembre acá en la Plaza Murillo, y de esos hechos
en el que mis patrocinados no tienen absolutamente ninguna participación. Áñez junto a otros procesados deben constituirse a la sala de audiencias virtual bajo el sistema Cisco Webex. Áñez se encuentra encarcelada 329 días por los hechos en 2019 que registró 38 muertes y más de 1000 heridos. Algunas de las partes no habrían sido notificadas dentro de este proceso y aparentemente Yanine Áñez presentó un memorial. El abogado Marcelo Valdés califica esas acciones como chicanas jurídicas para intentar retrasar el proceso. Ministro, es importante hablar de la comisión que ha comenzado sus trabajos el pasado viernes y la capacidad en cuanto a la misma, esta comisión que va a tener una de las prioridades como la búsqueda de sanciones a personas involucradas en estos actos ilícitos de personas que habrían permitido liberar a quienes ya tenían sentencias por violación y feminicidio. Es fundamental plantearlo y en términos constitucionales. El artículo 12 de nuestra Constitución nos habla de independencia de los órganos. He escuchado críticas que decían por qué todos ellos están en la misma mesa, si tienen funciones incluso contrapuestas, fiscal, Tribunal Supremo, Constitucional, Asamblea Legislativa, órgano ejecutivo. Y la base de la independencia es la coordinación y cooperación. El mandato del artículo 12 va en la línea de cooperar y coordinar cuando se presenta una situación tan grave como esta. Se ha tenido una primera reunión al más alto nivel. Estaba el Procurador General del Estado, el representante del Fiscal General del Estado, el fiscal tiene un problema de salud, estaba quien ejercía el día viernes como Fiscal General de nuestro país, y todas las demás autoridades en nivel de presidente, presidente del Consejo, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, ministros de Gobierno, Justicia y los presidentes de cámaras. En el caso de Andrónico, la senadora Virginia Velasco le representaba. Hemos invitado también en el inicio de las actividades de la Comisión a la Defensora del Pueblo, que inmediatamente se ha constituido en Casa Grande para ser parte de este grupo de trabajo de esta Comisión, y nos acompañó en todo momento nuestra presidenta del Comité de Género del órgano judicial y Tribunal Constitucional, la magistrada Karen Gallardo, porque queremos que quede claro que este compromiso al más alto nivel del Estado tiene que dar resultados. Como lo has planteado, es una comisión que bajo el principio constitucional de coordinación va a tener que darle resultados en 120 días al país. Importante, como usted lo mencionaba, son muchas las instituciones presentes, muchos tendrán algún criterio distinto al otro, pero eso mismo tiene que coadyuvar en encontrar estas sanciones, de encontrar los puntos débiles en los cuales se ha cometido errores, en los cuales se ha liberado a estas personas, para encontrar la sanción específica y continuar avanzando en este proceso que es muy importante para todo el país. Son dos elementos que son fundamentales de entender. Todos ustedes en el país saben que hay un registro judicial de antecedentes penales, el REJAP. Muchos lo han debido tramitar para un trabajo, para un trámite. Ahí tenemos la base de datos de todos los que tienen sentencia penal ejecutoriada. Por otro lado, el ministro de Gobierno, en la dirección del régimen penitenciario, tiene el detalle de todos los que tendrían que estar en la cárcel. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.